mis amigos, nos encontramos no saben dónde. Me he venido a Guaral y estoy aquí con el que mueve todo Guaral. A que no se imaginan a quién presento el día de hoy. A mi costado se encuentra nuestro amigo el Pollo Subterráneo, quien pues mueve a todo Guaral aquí, como les he comentado hace unos momentos. Mi amigo, muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Saludos para allá, para la gente de tarde, para todos. Un saludo a toda la gente de Lima y sobre todo en tu programa, y gracias por visitarnos, ¿no? Y siempre acordándote, ¿no?, en la tienda. Y saludo también por un gran amigo que creo que lo estás apoyando, Iván Mérez, ¿no? Así es, el día de hoy tenemos una presentación para Evocé Guaral y hemos venido pues trayendo a nuestro artista de casa de Ibaco Producciones, trayendo pues aquí a Iván Mérez. No podía dejar de pasar por tu tienda, ya que pues me cuentan que eres todo un personaje aquí en Guaral. Sí, gracias. ¿Qué es lo que pasa? Que el Pollo Subterráneo más se lleva el personaje, por lo que siempre me gusta apoyar a los artistas nacionales, ¿no? Y sobre todo, ¿no?, que siempre la gente guaralina conozca el evento, a los artistas que está en Lima y que está pegando más, y sobre todo más por tu programa, ¿no?, que me da un gusto, ¿no? Y así es, tarde para todos, pues siempre pasando y dando a la gente algo nuevo, dando a conocer a las personas que como tú apoyan pues al talento peruano, ya que en Tarde para Todos es una vitrina, como anteriormente he dicho, para todo artista que se quiera dar a conocer nacional e internacional. Entonces, amigos, ya saben, cuando vengan a Guaral tienen que venir a Pollo Subterráneo. Indícanos la dirección donde puede venir la gente aquí a Guaral. Mire, estamos ubicados aquí en pleno centro de Guaral, en la Galería de la Pirámide, y todo el mundo, ¿no?, llegas a Guaral y subes un taxi, una moto, y llegas a la galería donde está el Pollo Subterráneo. Ya la gente está identificada, y sobre todo con el más travieso de la Así tienda. Así es, aquí veo un muñequito muy lindo que me dicen que lamentablemente no está a la venta porque yo quería llevármelo para Lima, pero me dicen que pertenece y es propiedad del Pollo Subterráneo, así que, amigos, no está a la venta y no lo podemos llevar, pero aquí el muñequito muy lindo. Entonces, mi amigo, sin más que decirle a la gente pues a despedirnos, y ya sabes, mi gente, todo el mundo que venga tiene que venir al Pollo Subterráneo. Gracias. Ay, amigo, gracias. Sí.